la conferencia titulada La inteligencia artificial ética en el centro de la legislación futura. En esta conferencia, la licenciada Lagunes abordará cuestiones esenciales sobre el papel central de la ética en la formulación de leyes y regulaciones en el contexto de la inteligencia artificial y cómo estas regulaciones pueden influir en el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. Nuestra invitada es comunicóloga por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue nombrada Coordinadora Nacional de Estrategia Digital en el 2012, en donde fue responsable de la creación y difusión de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de México. Tiene más de 13 años de experiencia en empresas de tecnología como Yahoo, Microsoft, Google y Televisa. Es experta en comunicación política digital, desarrolló e implementó la campaña digital para la gubernatura del Estado de México en 2011, la campaña presidencial de 2012 y la campaña presidencial de 2018. Actualmente es senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México. En el Senado de la República es secretaria de la Mesa Directiva y de la Comisión de Ciencia y Tecnología. También es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Salud, Defensa de los Consumidores, Relaciones Exteriores América del Norte y Organismos Internacionales. Además, forma parte del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Parlamento Abierto en el Senado de la República. Es miembro del Consejo Asesor de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA, cuyo objetivo es trabajar de forma multidisciplinaria y transversal para aprovechar las oportunidades, mitigar los riesgos y garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y despliegue de forma ética y responsable. El mundo de la ciencia y la tecnología siempre ha formado parte de su entorno profesional. Es integrante de Conectadas, una red de mujeres líderes vinculadas profesionalmente con el ecosistema digital y que busca una mayor presencia femenina en la industria, así como romper paradigmas para disminuir la brecha de género existente en México. Le inspira a formar parte y liderar grandes proyectos transformadores que aporten valor a su país. Hoy liderea el desarrollo de políticas públicas de sostenibilidad, derechos humanos, innovación e inclusión digital, así como el uso medicinal de psicodélicos naturales. Sin más preámbulos y agradeciéndole de antemano su participación, le damos la palabra a la licenciada Lagunes, quien nos acompaña desde el Senado de la República. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Muchas gracias por esta introducción y una disculpa por no estar presente ahí con ustedes. Realmente hoy fue muy complicado poder salir del aeropuerto de la Ciudad de México. Hay nuevos procesos para salir, así que de verdad siento mucho no estar ahí con ustedes, pero muchas gracias por abrirme este espacio. Para mí era muy importante poder platicar con ustedes, hacerles una presentación de qué es la inteligencia artificial, cómo se está regulando en el mundo, pero también abrir el espacio a preguntas y tener una conversación con ustedes. Y sin más, quisiera empezar con un pequeño video como introducción de la importancia de la inteligencia artificial. Artificial intelligence. AI is revolutionizing our lives, inspiring change and shaping our future world. But with change comes fear. We hear conflicting news every day, from apocalyptic scenarios of robots eradicating human existence to exhilarating stories about AI reinventing medical care and saving lives. The mystery around it inspires us, but the hype also distorts expectations. Intelligence is the only thing that enables us to solve problems. Intelligence is the only thing that enables us to solve problems. Problems. The only way we're going to overcome disease and aging and poverty and environmental degradation is
with through greater intelligence through greater 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 intelligence through greater intelligence. AI is serendipity. It is here to liberate us from routine jobs, and it is here to remind us what it is that makes us human. So let us choose to embrace AI and to love one another. Hi there, I'm 12 years old. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try and look for the sense in the things you see and wonder about why the universe exists. Be curious. And no matter how difficult life may seem, there's always something you can do, something you will succeed at. This is a quote by Stephen Hawking, and he is right. Because my generation will be learning about how humans coexist with artificial intelligence. AI will remind us of our values, the reasons you are here, the reasons we love, the reasons we laugh, and the reasons we cry. Great technology will power the genius within us all. As creators of artificial intelligence, you have the power to make the world a better place. You have the power to make the world an equal society. You have the power to make the world more inclusive, and you have the power to make technology the greatest tool of our time. Over the next two days, you'll be letting your genius and creative minds run wild, unleashing your curiosity and designing a world powered by AI in a positive and responsible way. You are not just here to be passengers, and you are not just here to be observers. My life will be much more different than yours. Muchas gracias. Muchas gracias, y quiero agradecerle de manera muy especial al doctor Alejandro Cermeño, al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero agradecerle también a Federico Garza Herrera, al doctor Luis Armando González Plasencia, el secretario general de la NUYES, a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta y al doctor Arturo Cherbowski Lask. ¿Ahí sí ya me escuchan? Sí, adelante. Sí, todo correcto. Se oye perfectamente bien el audio. Muchísimas gracias por esta invitación a la NUYES TIC. Gracias por esta invitación. Y me gusta empezar hablando de inteligencia artificial con un concepto del sociólogo Sigmund Bauman, que habla de esta nueva era en la que estamos inmersos en una era VUCA, de inmensa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y este concepto habla de este resquebrajamiento de los actuales sistemas políticos, económicos, religiosos y sociales. Es decir, todo aquello que nos daba certidumbre, que nos daba piso, que nos daba sentido de estabilidad, se está desvaneciendo. Y eso exactamente es lo que marca los inicios de nuevas eras. Y estamos entrando a la quinta gran era de la humanidad. Y esta quinta gran era de la humanidad se le llama también la aceleración de la disrupción. Esta aceleración de la disrupción está marcada por una convergencia de tecnologías y la fusión del humano con las máquinas. Las grandes transformaciones no suceden de un día para otro, son la suma de factores que generan el punto de inflexión. Y hoy este punto de inflexión está marcado por esta convergencia de la evolución de los algoritmos, la escala del poder de cómputo, la asequibilidad de la tecnología y los billones y billones de datos disponibles. Esto hace que la predicción de Alan Turing sea hoy una realidad. La inteligencia artificial llegó. El concepto de inteligencia artificial, sin embargo, no es nuevo. Hace 70 años, expertos dijeron que cuando llegara, la transformación del mundo sería radical, exponencial y sin pausa. Esta inteligencia artificial, en los años 50, cuando se decía que iba a llegar, se hablaba de que se necesitaba la madurez de muchas diferentes tecnologías y que en esta madurez iba a llegar esta fusión de tecnologías que iba realmente a revolucionar absolutamente todos los sectores e incluso a la humanidad. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son sistemas capaces de aprender y razonar
como un ser humano. Es decir, son sistemas que se simulan a cómo procesa la inteligencia humana. Sin embargo, se dice que esta inteligencia artificial va a superar con creces la inteligencia humana y la capacidad de absorber, aprender, interpretar y tomar decisiones complejas. Se basa en datos, se basa en algoritmos, en correlaciones, en estadística, en probabilidad y redes. Y va a tener la capacidad de aprender, corregirse y perfeccionarse de manera autónoma en segundos para así llegar a lo que le llaman la inteligencia general. Esta inteligencia general, algunos le llaman la singularidad. Algunos expertos dicen que llegará entre 10 y 15 años y será cuando esta inteligencia no necesite realmente del input del humano, sino que ella misma va a estar aprendiendo, perfeccionándose y generando más y más y más conexiones. La inteligencia artificial son capas de redes neuronales, así como el cerebro humano, que son redes y redes neuronales. Bueno, lo mismo es la inteligencia artificial, pero cada capa tiene sus propias reglas, es decir, tiene algoritmos para decidir cosas específicas. Nosotros lo tenemos una capa visual, tenemos otra capa auditiva, otra que procesa mensajes, otra que procesa la comunicación no verbal, o el sarcasmo, o el humor, o la mueca que haces cuando dices algo, el tono, el contexto, el contenido. Bueno, la inteligencia artificial son igual capas y capas de redes que empiezan a relacionarse unas con otras para poder dar una respuesta que se asemeja mucho a una respuesta humana. Por darles un ejemplo, ChatGPT, que surge hace menos de un año, en noviembre, la primera versión tenía 14 capas, hoy tiene 96 capas en menos de un año. Y estas múltiples capas de la inteligencia artificial pueden evaluar desde qué idioma usar hasta qué tipo de respuesta dar. Y es la suma de todas estas capas, es la suma de todas estas correlaciones que pueden dar una respuesta que parece inteligente. Esto de lo que estamos hablando, esta inteligencia artificial, estamos hablando de un cambio civilizatorio. Realmente esta nueva era es la ruptura de nuestros fundamentos, el colapso de todos los sistemas, y está marcado por esta llegada de la inteligencia artificial realmente a gran escala. La inteligencia artificial no es algo nuevo para nosotros, llevamos incluso consumiendo inteligencia artificial en muchas cosas desde hace muchos años. Por ejemplo, las redes sociales. Nuestras redes sociales ya usan inteligencia artificial para recomendarnos amigos, o para mostrarnos anuncios, o para mostrarnos ciertas cosas que, debido a nuestros perfiles, a lo que hemos buscado en línea, a nuestras relaciones en línea, nos muestran cosas que la inteligencia artificial decide que nos interesa o decide que necesitamos. Lo que pasa es que no estaba tan claro para nosotros qué era inteligencia artificial cuando le hablábamos a Siri o a Alexa en nuestros celulares, o cuando navegábamos en nuestras redes sociales y de verdad nos sorprendía que habíamos dicho la palabra cortinas y nos empezaban a aparecer anuncios de cortinas, ¿no? Y en realidad es que la inteligencia artificial lleva varios años dentro de plataformas y relacionándose con nosotros. Este nivel de disrupción, sin embargo, a nivel mundial, durante los últimos meses, nos ha obligado a hacer una pequeña pausa, a parar y preguntarnos si la inteligencia artificial está fortaleciendo nuestras libertades y derechos fundamentales, si está fortaleciendo nuestro derecho a la privacidad, nuestra libertad de pensamiento, de tomar decisiones y de elegir, si está fortaleciendo la democracia, la igualdad y la inclusión. Y quisiera retomar algunas palabras de grandes mentes, de historiadores, escritores, que han hablado de la inteligencia artificial. Yuval Harari, un historiador y escritor,
ha dicho que la inteligencia artificial está hackeando el sistema operativo de la civilización. Stephen Hawking, una de las grandes mentes de la humanidad, dijo que la inteligencia artificial puede ser el evento más importante en la historia de nuestra civilización, pero también podría ser el último, a menos que evitemos los riesgos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, varias veces ha hablado de la inteligencia artificial y en varias ocasiones ha dicho que la inteligencia artificial tiene amenazas que pueden ser difíciles de controlar. Incluso los creadores de inteligencia artificial dijeron que puede ser de tal manera disruptiva que termine con la sociedad como la conocemos hoy. Pero también yo soy de las optimistas de la tecnología y de las creyentes que la inteligencia artificial sí puede ser la solución a los grandes problemas y a las crisis que hoy tenemos y que no hemos podido resolver en años. Sin embargo, estamos iniciando en la primera etapa de la inteligencia artificial. Lo que estamos empezando a ver son el cimiento de lo que es la inteligencia artificial. Y en esta primera etapa no está el piso parejo ni entre todos los países ni entre todas las personas. Ya estamos entrando con retos muy grandes a nivel global, pero también a nivel local. Un reto muy grande a nivel global es que hay una alta concentración de los mercados que están desarrollando inteligencia artificial. Y esta alta concentración resulta claramente en una distorsión del mundo. Le llaman los FANG y los BAT. Los FANG, digo, ya cambiaron los nombres de algunas empresas y cambia el acrónimo, pero sigue siendo relevante el concepto. Los FANG es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Y BAT es Baidu, Alibaba, Tencent, Tesla, TikTok. Estas plataformas, estas empresas son quienes hoy concentran los grandes desarrollos de inteligencia artificial. También vivimos en un mundo bipolar. Los países desarrolladores de inteligencia artificial son principalmente dos, Estados Unidos y China. Hay dos grandes bloques de desarrollo. Hay una carrera tecnológica y económica de estos dos grandes bloques. Y en el centro está la Unión Europea, que si bien no es un desarrollador, es quien ha llevado el liderazgo en temas de regulación. Y más adelante platicaré un poco de la regulación. Pero sí vivimos en un mundo bipolar, con Estados y China liderando los desarrollos de inteligencia artificial. También hay una falta de diversidad y representatividad cultural, de razas, de lenguas, de género, de ideas. El 85% de los desarrollos de inteligencia artificial no solamente están hechos en Estados Unidos y China, sino además están hechos por hombres blancos que viven de la mitad del mundo para arriba. Es decir, falta mucha representatividad casi de la mitad del mundo en tema de lenguas, de culturas, de ideas, de razas, de pensamientos, de ideas. También hay un gran reto con la calidad de las bases de datos. La inteligencia artificial se alimenta de bases de datos y la calidad de las bases de datos es muy cuestionable porque estas bases de datos llevan siendo alimentadas durante décadas, desde que se inició la era de la hiperconectividad con Internet. Y lleva siendo alimentadas estas bases de datos pero ya con sesgos. Es decir, sí, estas bases de datos están básicamente alimentadas por ciertas razas o por cierto género o por ciertas ideas, las bases de datos ya traen per se un sesgo. Y hay un ejemplo muy claro de esto. Hay un video de la UNESCO que se llama Revolucionando el Algoritmo, por si lo quieren buscar en YouTube. Y muestra cómo cuando tú pones cuando tú preguntas en algún buscador o en alguna plataforma, por ejemplo, mujeres exitosas, aparecen imágenes de mujeres blancas, de ojos claros, vestidas de cierta forma, en una ciudad muy desarrollada. Y en cambio, si pones mujer
mujer pobre, parecería, las imágenes que aparecen, parecería de una mujer indígena en un pueblo muy parecido a los que hay en México o en Latinoamérica. Es decir, hay sesgos que están profundizando muchas de estas ideas que hay generadas sobre mujer exitosa, sobre hombre exitoso, sobre mujer bonita o mujer fea. Es decir, estos sesgos que de por sí son sesgos muy profundos y muy importantes y que afectan a gran porcentaje de ciertas poblaciones, están en estas bases de datos. Estas bases de datos tienen que ser revisadas porque hay sesgos muy profundos. También otro ejemplo en estos sesgos es en la inteligencia artificial que se utiliza para sistemas de decisión, por ejemplo, de empleos. Estos sistemas que deciden contratar a una persona o a la otra están igual alimentadas por bases de datos que históricamente han preferenciado a hombres de cierta edad y de cierta raza para ocupar ciertos puestos. De nuevo, estamos profundizando sesgos, profundizando ciertos patrones que existen, porque las bases de datos están construidas de esa manera. También existe otro gran reto, que es la enorme brecha, sobre todo en países como México, la enorme brecha que hay todavía de acceso, de inclusión, de educación, de habilidades digitales y de capacidades. Y esto es algo realmente muy importante porque se habla que en los próximos años 50% de los trabajos van a ser desplazados, van a ser automatizados. Y si nosotros tenemos de por sí una enorme brecha en temas de habilidades digitales y en capacidades, imagínense con la llegada de la inteligencia artificial, con este desplazamiento de trabajos, con esta automatización, el problema que va a haber en México y en países como México que aún no han resuelto el tema más básico, que es el tema de acceso, de inclusión y de habilidades digitales. Existe también otro gran reto que a mí me parece que son los fundamentos para poder avanzar y para poder subirnos a esta nueva era de la inteligencia artificial. El primero es el acceso digital, y el segundo es la confianza digital. Y esta confianza digital se construye con una ciberseguridad sólida, con un andamiaje jurídico y con un estado de derecho que pueda dar respuesta a el tema de ciberdelitos, que hoy México es el país de Latinoamérica donde más ciberdelitos ocurren, es el país número uno en producción de pornografía infantil digital, ha aumentado en más de 400% año con año en temas de ciberdelitos. Y esto es una gran deuda que tenemos con los ciudadanos en temas de ciberseguridad, porque hoy no existe ni siquiera una regulación, una ley de ciberseguridad que pueda dar el entorno de confianza digital para que los usuarios se puedan subir realmente a la economía digital. Y no quiero dejar de mencionar un tema que pocos hablan, pero hay que hablarlo: el impacto medioambiental. Los centros de datos donde se almacena la información para el funcionamiento de este tipo de tecnologías hoy son responsables del 1% de las emisiones de efecto invernadero. Es decir, los centros de datos para procesar esta cantidad de datos, estas supercomputadoras, estas computadoras cuánticas, necesitan una cantidad de energía y de agua que hoy los países también tenemos que resolver. Y además no podemos dejar de pensar en esto teniendo una crisis medioambiental como la que ya tenemos. Así que esos son parte de los retos con los que estamos empezando esta nueva era, y esta es la discusión global. Estos son los temas en la discusión global, y es urgente recalibrar y comenzar la conversación y el debate antes que el cambio radical suceda. Y la discusión no debe ser solamente sobre liderazgo tecnológico o económico, sino debe ser social,
con el ser humano y su bienestar al centro. Estos desarrollos de inteligencia artificial nos deben ayudar a construir sociedades justas, equitativas, sustentables. Debemos garantizar que se utilice para el bien común, el desarrollo sostenible, que respete a los derechos y a la dignidad humana, la protección del medio ambiente, los valores democráticos y la inclusión social. Y pues preguntas hay muchas, respuestas aún no, y por eso es que este debate ha sido, es el debate a nivel global. Tuve la oportunidad de preguntarle al embajador de México en la ONU, a Juan Ramón de la Fuente, al ex embajador de México en la ONU, ¿cuál era la conversación en el G7, en los siete países de la ONU que lideran las conversaciones? ¿Cuál era la gran conversación? Imagínense, además, en este momento en el que hay guerras, hay crisis migratoria, crisis medioambiental, la respuesta fue: uno de los grandes temas es la inteligencia artificial. Esta es la gran conversación a nivel mundial. Los gobiernos de todo el mundo, los legisladores de todo el mundo, las empresas de todo el mundo, la sociedad de todo el mundo está hablando de qué es la inteligencia artificial, qué viene y cómo la regulamos. Así, desde en abril de este año, desde el Senado de la República, como un esfuerzo bicameral con la Cámara de Diputados, se creó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial es un mecanismo multiactor en el que participan el Poder Legislativo, el sector público, privado, la academia, la sociedad civil, organismos autónomos, organismos internacionales, y tiene como misión reconocer y fortalecer el ecosistema de tecnología y de inteligencia artificial en México para generar un diálogo abierto sobre cuáles son los retos, cuáles son los impactos locales, así como cuáles deberían ser las grandes oportunidades para México, siempre contemplando todas las perspectivas plurales, multidisciplinarias, y tener como centro que la inteligencia artificial sea un eje transversal para el desarrollo sostenible de México. La Alianza Nacional de Inteligencia Artificial tiene cuatro ejes de trabajo. El primer eje de trabajo son mesas de trabajo sobre seis temas, que fue una encuesta abierta al público en general, y se llegó a estos seis grandes temas: políticas públicas y derechos, educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos, innovación e industria. Esos seis grandes temas tienen sus subtemas, y estas mesas de trabajo están siendo acompañadas por la UNESCO. La UNESCO tiene una metodología que se llama RAM, que es el Readiness Assessment, que esta metodología la está llevando en estos momentos en más de 50 países, incluido México, para ver cuál es el estado, el diagnóstico en el que están los países para poder avanzar en la implementación de inteligencia artificial, para poder crear una hoja de ruta que nos permita realizar este diagnóstico del impacto de la inteligencia artificial y también poder dar insumos para futuras líneas de acción, estrategias, políticas públicas y posible regulación. Este es el primer eje de trabajo de la alianza. El segundo eje de trabajo es la educación. La educación, concientización a través de seminarios, webinars, talleres, y está enfocado a tanto población en general. Tuvimos hace algunas semanas un taller de fundamentos básicos de la inteligencia artificial y se conectaron cientos de personas que están muy interesadas en entender qué es y cómo me afecta a mí. Tuvimos también talleres ya muy enfocados a ciertos sectores, por ejemplo, cómo utilizar la inteligencia artificial en mi negocio, o ciertas herramientas para la educación en la escuela. Es parte fundamental, y ustedes lo saben, la parte de educación. Y no solamente como concientización de qué es la inteligencia artificial, sino también la idea de este segundo eje de trabajo de la alianza es poder capacitar a la gente en nuevas habilidades que se van a requerir en la era de la inteligencia artificial, y que lejos de tenerle miedo a esta adopción de la tecnología, que la abracemos y que la inteligencia artificial sea un copiloto de nosotros, más que el piloto de nuestras vidas.
El tercer eje de trabajo es casos de uso. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en pilotos, en casos de uso ya, sobre todo para sectores o para temas que nos interesan mucho? Por ejemplo, el tema de pueblos indígenas, puede ser el tema de género, el tema de inclusión, el tema de capacidades, el tema de servicios de gobierno, el tema de educación, el tema de salud. Estamos a punto de empezar con el tema de pilotos, así que los invito, si ustedes ya están trabajando con algún caso de inteligencia artificial aplicada, que nos busquen para poder documentar estos casos. En esto vamos a tener el acompañamiento del CAF, para poder documentar también todo esto. Y el cuarto eje de trabajo es colaboración internacional. No puede haber una regulación o una estrategia local de inteligencia artificial aislada de lo que está pasando en el mundo. En esta nueva era, en esta nueva economía, la economía es global. No existe, no podemos aislarnos de lo que está pasando globalmente, y gran parte de la estrategia que queremos seguir desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial es poder reactivar el bloque latinoamericano y el Caribe. Este bloque que hace algunos años era muy activo y que en estos últimos años realmente no hemos estado trabajando tanto en colaboración, pero que hace todo el sentido estando geográficamente, teniendo la posición geopolítica que tenemos, siendo el puente entre Latinoamérica y Norteamérica, teniendo un tratado de libre comercio. Necesitamos reactivar el bloque Latinoamérica y el Caribe, y ese es el cuarto eje de trabajo. Así que yo quisiera platicar un poco de cómo está la regulación a nivel mundial. La regulación a nivel mundial empezó hace muy poco tiempo y de manera como muy general en algunos países, con lineamientos más éticos y más de autorregulación en algunos. Por ejemplo, en Estados Unidos se firmó un acuerdo entre las grandes empresas con el gobierno para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial desde el desarrollo, desde el diseño, hacer sistemas seguros y eficaces, discriminación algorítmica, privacidad de datos, que sean transparentes y explicables, que siempre haya alternativas humanas, consideración y fallbacks. Estados Unidos, evidentemente, como les dije, siendo uno de los bloques de desarrollo, tiene una regulación que impulsa mucho la innovación. Le están inyectando billones de dólares a la innovación, a la investigación y al desarrollo de inteligencia artificial. Y lo que están buscando realmente ellos es nada más regular los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, y mitigar riesgos de sesgo, de discriminación, de seguridad y de privacidad. China tiene como eje de desarrollo país la inteligencia artificial. Tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial como un eje rector de progreso del país. También le están inyectando billones y billones de dólares a la investigación y al desarrollo, y para ellos la inteligencia artificial será el gran detonador de progreso. La Unión Europea está regulando todos los sistemas de inteligencia artificial con un enfoque basado en principios éticos: transparencia, no discriminación, seguridad, privacidad, integridad y fiabilidad, responsabilidad y beneficios sociales y ambientales. Reino Unido, Japón, Australia, Corea del Sur también están regulando más basado en inteligencia artificial de alto riesgo y en este tipo de principios. Brasil también creó una ley que crea un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial para supervisar la aplicación de la inteligencia artificial en ciertos sectores. Y realmente el resto de los países estamos ahora en el camino hacia. Lo que no queremos es sobreregular, no queremos frenar la innovación. Y la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial lo que nos está dando es en esta mesa de trabajo, en este mecanismo multipartes, poder llegar a una regulación muy responsable.
una regulación que no esté basada en ocurrencias, sino que esté basada en lo que realmente México necesita y que detone la innovación y el progreso y no la frene. El futuro no es un lugar al que nos dirigimos, es lo que cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo construimos hoy. Y históricamente nos hemos enfrentado a dilemas éticos como la clonación. La pregunta no es si nos podemos clonar, claro que podemos clonar al humano, decidimos no clonarnos. Y es lo mismo con la inteligencia artificial. La pregunta no es a dónde podemos llegar, sino hasta dónde queremos llegar. Y esa es la gran conversación que hoy en el mundo se está teniendo. ¿Cuáles son las líneas rojas que no queremos cruzar como humanidad? ¿Cuáles son los botones rojos que siempre queremos que el humano sea el que apriete y no una máquina? ¿Cuáles son los sectores en los que no queremos permitir, no debemos permitir que las máquinas sean quienes tomen la última decisión? Y ya lo dijo Stephen Hawking, la inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que le haya pasado en la historia de la humanidad. Así que lo que hagamos hoy o no, en unos años, no se podrá hacer o deshacer. Lo que hagamos hoy o no va a afectar la vida de generaciones. Sí existen amenazas existenciales, pero también existen grandes oportunidades. Y estamos acercándonos a un punto de no retorno en el que todos somos corresponsables. Desde donde estamos, somos corresponsables en la construcción de una nueva humanidad. Y la invitación es que la ética sea la elección para todos, para los desarrolladores, para las empresas, para los gobiernos, para la sociedad, y que seamos todos corresponsables del desarrollo, del uso de la inteligencia artificial. Y realmente mi convicción es que la inteligencia artificial será la gran herramienta transformadora de nuestra sociedad. Que la inteligencia artificial sea para el bien de la humanidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos muchísimo su participación. Muy interesante toda la conversación que nos ofreció este día. Aquí con mucha atención lo están escuchando nuestro señor rector. Está también nuestro secretario general. Y digo, no sé, ya al inicio le mandó un saludo, ¿sí? Y a todo el resto del auditorio, si tienen alguna pregunta que quieran realizarle a la licenciada en relación al tema. Adelante. Hola, buenas tardes. Senadora Alejandra, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Cuando usted menciona respecto a que hay fondos y que se le está invirtiendo para la investigación en inteligencia artificial, quisiera saber en dónde existen o de qué manera podemos obtener este tipo de fondos, porque en Universidad Tecnológica de Morelia, a través del Departamento de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, comenzamos ya a hacer este scouting y comenzar a generar algo al respecto, pero nos hemos detenido porque el procesamiento que necesitamos generar, pues nos encontramos con equipamiento que hay que estar utilizando y pues no es sencillo la parte de investigar y trabajar con pilotos si no tenemos el equipo que se requiere. Entonces, esto es lo que quisiera saber, de qué manera podemos tener estos accesos. Silviano Torres, perdón, servidor. Silviano, muchísimas gracias. No, lamentablemente en México no hay. Yo hablaba de fondos en otros países que realmente están viendo la inteligencia artificial como un eje de progreso y desarrollo, como Estados Unidos y China, Reino Unido también. En México lamentablemente no hay fondos, pero una de las grandes... Ya estamos en la segunda sesión de las mesas de trabajo y claramente uno de los grandes temas es que como país México necesita invertir en investigación y desarrollo y en nuevas capacidades. Muchísimas gracias. Adelante, si alguien más tiene alguna pregunta. Y si no, le agradecemos muchísimo su participación y le vamos a enviar por correo electrónico su reconocimiento de agradecimiento por haber participado con nosotros en este encuentro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y enseguida continuamos con el programa.